Tenemos un tweet que nos envía Astrid Ruiz. Y Astrid Ruiz nos pregunta cómo puede tener ella información acerca de un problema desde su punto de vista de abuso que está cometiendo un condominio de un centro comercial que no justifica los pagos y aumenta las mensualidades sin tener factura. Bueno, Astrid, mira lo que tenemos que hacer. Primero, revisar si ese administrador es una empresa mercantil o si es una empresa o una persona natural dedicada a la administración de condominio. Porque si es una persona natural dedicada a la administración de condominio o una empresa mercantil, puedes acercarte hasta el SUNDE, la superintendencia, no recuerdo cómo que se llama la superintendencia, pero es el SUNDE, las descripciones, es el nombre que tiene, ya vamos a ver cómo se llama, la Superintendencia Nacional para la Defensa al Consumidor, eso es exactamente, y hacer la denuncia necesaria. La Superintendencia Nacional para las Defensas de los Derechos Socioeconómicos y explicar qué situación está existiendo con esa empresa administradora. Si por el contrario, quien administra es la Junta de Condominio, en ese caso, estaba viendo una puerta que se abría sola aquí y de repente me asusté. Si quien está administrando es la Junta de Condominio, pues existen varios pasos. El primero de esos pasos es escribir a la Junta de Condominio y explicarle a la Junta que hay algunos detalles que no están muy claros. Y al no estar muy claros esos detalles, pues se pide una reunión para que le presenten los comprobantes necesarios. Si, por ejemplo, se están estableciendo reparaciones que no tienen facturas, que no tienen comprobantes, exigir por el artículo 20 que se fije una oportunidad para presentar esos comprobantes. Eso es una de las cosas que hay que hacer. Si esta diligencia no es suficiente o no dan respuesta, pues nuestra recomendación en este caso es que pueda conversar con otros propietarios que al menos reúna el 33.33% de la totalidad contada en alícuota y pidan la convocatoria a una asamblea de copropietarios con los puntos que deseen que se les aclare. Y si la administradora o la junta de condominio no responde, pues ustedes pueden solicitar al tribunal de municipio la convocatoria. Entonces será el tribunal quien se encargue en este caso de convocar a esta asamblea, y en esta asamblea pues se deliberará sobre los puntos que ustedes hayan indicado. Ese es el poder que tiene la comunidad de copropietarios organizada, pero tenemos que saber que necesitamos cumplir unos pasos previos. Primero, agotar esa vía para pedir la explicación individual. En caso de que no sea suficiente, pues reunirnos con otros vecinos que puedan tener ese mismo interés en aclarar el tema de la salud financiera del condominio, solicitar la asamblea de copropietarios, y si ellos no responden o no pueden realizarse por cualquier otra situación, ir a la junta de condominio, al tribunal de municipio de la jurisdicción donde está ubicado el inmueble, y solicitar que sea el juez el que convoque, y que en caso de que no vaya la junta de condominio, no esté presente la junta de condominio, pues se nombre una persona que pueda dirigir esa reunión. Esa es la vía que pueden es la vía que pueden utilizar para poder aclarar esto que tú llamas abusos, sobre todo en centros comerciales que normalmente pues hay un poquito menos de interés. Creo que en los bolsillos de los condominios residenciales se siente más el impacto que un condominio comercial, porque normalmente pues le trasladan eso al inmueble. Entonces hay que revisar. Y viendo lo que nos dicen las redes sociales, vamos entonces a pasar inmediatamente a nuestra cuenta de Instagram. Y en nuestra cuenta de Instagram nos escribe Gilda Vanegas y nos pregunta
qué recomendaciones les podemos dar si en su comunidad tiene conocimiento que en los maleteros están guardando o están almacenando gasolina. Pues bueno, mira, la recomendación que podemos hacerle, la más adecuada y la más rápida, es que usted acuda, haga la denuncia ante el cuerpo de bomberos de su jurisdicción, realice la denuncia para que ellos procedan a hacer una inspección. Y esto es muy importante que se haga prontamente, porque estaríamos nosotros corriendo un grave riesgo. Ya estamos cansados de ver los incendios que se han presentado en las comunidades por personas que en forma inescrupulosa acumulan gasolina sin tener los lugares, primero los recipientes dedicados para esto, y segundo, sin tener aire, sin tomar las medidas de seguridad y en contra de las disposiciones que establece. Nosotros entendemos lo que está ocurriendo con el tema de la gasolina, pero créanme que las consecuencias de acumular gasolina en lugares no adecuados y no recomendables pueden ser peor, no solamente para esa persona, sino también está poniendo en riesgo el resto de la comunidad. Y tiene la disposición, tiene el carácter, tiene una norma específica que le indica que no pueden utilizar el inmueble para ejecutar actos que puedan perturbar la tranquilidad de los propietarios o que amenacen la seguridad. Y esto es tan grave que una situación como esta, yo les voy a poner un ejemplo extremo. Si nosotros realizamos una inspección, dejamos constancia que esta persona está acumulando gasolina, que de alguna manera no la retira. Vamos a pensar que se llega a producir un incendio. Esta sola causal es suficiente para que toda la comunidad pueda pedirle al tribunal con el voto aprobatorio del 75% de la comunidad, nosotros podemos pedir que esa persona venda el inmueble. Esa es la sanción máxima que establece el artículo 39. Pero si todo esto se documenta, no solamente que yo me paro en el chat y reclamo, es que yo lo pase por escrito, tanto a la persona que lo tiene acumulado como a la junta de condominio, y lo haga visible. Que yo vaya, haga la denuncia por escrito, pida la inspección, tengo copia de mi inspección, que nosotros documentemos lo que pasa. Porque no estamos acostumbrados a documentar, sino simplemente es a quejarnos sin hacer el accionar. Bueno, porque tenemos miedo, porque la persona que está haciendo eso a lo mejor es una persona de poder o es conflictiva. Es preferible enfrentar el conflicto en este momento que después lamentarnos por daños ocasionados en nuestros bienes, en los bienes comunes, o que puedan causar la muerte de alguna persona. Vale la pena que nosotros recuperemos en este momento y siempre. No hagamos habitual la normalidad, que estas cosas no se conviertan en la normalidad, sino que nosotros podamos a tiempo, siempre desde el respeto y siguiendo los principios legales, reclamar y poner las cosas en orden. Eso es muy importante.